Bona tarda. Agrair-vos la vostra presència quan ja estem acabant. Tot i així, Déu unidor do la presència que hem anat mantenint al llarg d'aquest primer dia de jornada. Em queda per presentar en Josep Contreras. És un membre destacat del GRENS de l'OPF, doctor per aquesta casa, que ens parlarà d'una interessantíssima revista alemana, Simplicissimus, i la seva perspectiva d'aquest període de la Belle Époque, tot i que els alemanys suposo que no devien utilitzar el concepte de Belle Époque, a Alemanya. Li cedeixo la paraula a en Josep Contreras. Hola, bones uh, tardes. Eh, Vull de d'aquesta revista, que segurament és la revista més famosa i, y... sí? Ara? És vale. la revista més famosa i més important d'Alemanya. Uh, hay algunas cosas que ya ha comentado Gennady esta mañana y por lo tanto pasaré más rápido. Eh, primero para situar la época que comentaba Josep en Alemania, como se ha comentado esta mañana, pues este periodo se conoce como eh, la, la época imperial, el segundo el segundo eh, imperio, el Deutsche Kaiserreich o la época eh, Guillermina, puesto que a partir de 1888 eh, gobierna el rey eh, es Guillermo II. Um, de hecho, aquí tenemos una foto de Bismarck, que es el forjador de, de la nación alemana y Guillermo II. Bismarck, a, que acaba dimitiendo en 1890 por discrepancias con el Kaiser, eh, sobre todo en relación con la política exterior. Eh, quiero retroceder un poco para explicar por qué esta revista va a hacer hincapié en algunos aspectos que, que van a ser importantes para entender eh, eh, sus, sus motivaciones. Eh, en la historia de Alemania, eh, la batalla de Sadova en de eh, 1866 eh, contra, contra Austria eh, abre la puerta a lo que es la formación de una Alemania, a la, la, la llamada Alemania pequeña, la Klein Deutschland, que es una Alemania que prescinde, eh, decide prescindir de los territorios austriacos eh, y que, sobre todo, se, se forma con la, con la hegemonía del, del Reino de Prusia, que es el Reino del Norte. De hecho, durante este proceso de formación que va de 1866 a 1870, eh, Prusia es el único reino que crece, durante, que crece territorialmente durante este proceso de unificación. Eh, el imperio alemán, y aquí tomo una idea, tomo una idea de, de un artículo que, que publicó la semana pasada Enrique Ucelay en La Vanguardia, eh, se, puede, se puede observar, se puede analizar desde dos puntos de vista como organización territorial. Una es una confederación de los Estados. Tras la unificación de 1870-71, tras la guerra franco-prusiana, que, que incorpora al territorio de Alsacia a, como anexión eh, de la guerra, o desde el punto de vista de Berlín, eh, es entendida como, la, como una federación de un conjunto de estados eh, menores eh, con Prusia. Hay dos puntos de vista para comprender el, el, la formación de, del imperio. En todo caso, lo que existen son dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, el Reichstag, que es la Cámara Baja, pero que realmente se limitaba a, a poco más que aprobar los presupuestos cada siete años, eh, y la Cámara Alta, que es el Consejo Federal de los Estados. Eh, otro hecho importante es la bandera del Imperio a, Alemán, que es original de la Confederación Alemana del Norte. A, que se forma entre 1867 y 1871 y que está formada por 22 estados encabezados por Prusia, que es el estado que lidera la unificación. Esta bandera, de rojo, negra, blanca y roja, procede en realidad de la Marina Prusiana, que es la bandera negra y blanca más el color blanco y rojo que incorporan de la Liga Hanseática, que está formada por los estados o los territorios más al norte de Bremen, de Hamburgo y de Lübeck. Y en este mapa, pues se puede ver la, el imperio alemán en eh, 1871 con el reino de Prusia en azul, como marca ya la, la, la hegemonía dentro del nuevo Estado. Como ha comentado Gennady esta mañana, en Múnich eh, el ambiente es muy diferente del que se vive en otras regiones de, de, de Alemania, sobre todo de la capital. Y eh, Múnich se siente de hecho más culturalmente más cercana a Viena que, que a Berlín. Eh, hay un ambiente de mayor libertad y de bohemia a pesar, o, a pesar o, o, o no del componente católico. Aquí son dos fotografías que, que pertenecen a 1900, más o menos, de la ciudad. Y entrando ya en la revista, eh, Simplicísimos duró eh, 48 años, tuvo una vida muy larga. El primer número surgió en 1896 y el, y el último en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Es una publicación, por lo tanto, muy longeva y que evolucionó, eh, como pasó en otras revistas francesas, también importantes, evolucionó de una revista literaria a una revista que poco a poco fue incorporando un contenido más de sátira política y de caricatura política. Eh, los, las tiradas de la revista, pues, eh, no se conocen exactamente las tiradas, pero entre 1897 y 1904 eh, se habla de 15.000 a 85.000 ejemplares. De hecho, la época de oro de la revista es anterior a la Primera Guerra Mundial, como luego comentaré más adelante. Y la segunda caricatura, eh, bueno, esta es una, una fotografía de, de la lucha entre, entre los tres líderes, eh, entre los aliados ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Roosevelt, Stalin y Churchill, para. Para hacerse con el, el dominio del mundo ¿no? sobre, sobre los alemanes. El título de la revista está tomada de una novela eh, alemana del siglo XVII, de Grimmelhausen, que es eh, titulada El Aventurero simplicísimos, que es, está considerada la primera novela de aventuras, alemana de aventuras. Eh, es una novela barroca ambientada durante la Guerra de los Treinta Años, eh, dentro del género picaresco. Y, y que data de 1668, eh, es decir, que vincula el, el contenido eh, satírico y picaresco con el contenido de, de por dónde van a ir eh, las referencias de, de la revista. Entre los colaboradores de la revista, que hacíamos a veces de, de periodistas, o sea, de, escritor, de escritores de artículos, pero también de dibujantes, eh, por mencionar algunos, los más importantes, tenemos aquí a las fotografías de los dos fundadores. Eh, Thomas Heine, que es uno de los fundadores y que fue encarcelado en 1899. Eh, la revista había sido fundada tres años antes, durante unos meses, pero fue encarcelado durante un, un tiempo por las críticas que la revista hizo al Kaiser. Eh, de hecho, Heine es, es de los que más dibujaron y es el creador de los, de los dos eh, emblemas de la revista. El primero, que es el que está a la izquierda, eh, fue el inicial. Pero rápidamente, en el número 8, eh, se le cambió por, por el que hoy es más, eh, que es el, el símbolo distintivo de la revista, que es el bulldog eh, de, de esta revista. El otro es Albert Langen, eh, que también fue cofundador de la revista, pero además fue un importante editor en Alemania, editor de libros y de diseño editorial. Otros, otros colaboradores importantes, eh, y aquí... Eh, por eso era interesante remarcar, como hacía esta mañana Gennady, que Múnich fue un foco de atracción de, de gente de, de fuera de Múnich y de fuera de Alemania. Tenemos, por ejemplo, a Olaf Gulbransson, que era de origen noruego, eh, que es también uno de los dibujantes. Eh, dibujo este de aquí abajo es suyo, eh, característicos de la revista. Eh, es una figura polémica porque posteriormente eh, parece que colaboró con, con los nazis. Eh, Luego tenemos a otro dibujante que es Carl Arnold, que se incorporó posteriormente a la revista en 1907. Eh, también es un dibujante destacado y después de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial se marchó a Estados Unidos. Muchos de ellos, no fue el único caso, eh, marcharon fuera de, de Alemania. Eh, otros colaboradores, eh, Bruno Paul, que de hecho era arquitecto. Eh, con la llegada de los nazis igualmente fue apartado de la revista, porque de hecho la revista continuó durante la época nazi, a pesar de la censura que de vez en cuando sufrían. Uh, continuó hasta el año 44. Tenemos también a, a otro que Eric Schilling, Schilling, que colaboró de 1907 hasta 1944, que tuvo una trayectoria muy larga. Y aunque inicialmente se opuso al nazismo, eh, acabó siendo simpatizante. De hecho, se suicidó durante los, los últimos años de, de la guerra, el último año, eh, durante la... El, la ocupación de Berlín. Y, y otro colaborador que, que fue más escritor que dibujante es Ludwig Zoma, que bueno en, en Baviera es sobre todo conocido porque satirizó mucho el, el, la, la vida campestre rural bávara, ¿no? con todos los tópicos de, de la cuestión. Otros colaboradores ilustres que no eran dibujantes, que algunos hemos, hemos mencionado esta mañana, pues el escritor eh, Thomas Mann. Eh, que luego evolucionaría ideológicamente después de la Primera Guerra Mundial, Hermann Hesse, eh, Hugo von Hof Hofmannsthal, que de hecho era vienés, pero también colaboraba, se trasladó también eh, a Múnich y colaboraba, y otro caso de, de otro personaje que también era extranjero, que es Knut Hamsun, que luego fue premio Nobel y también eh, era noruego y que también colaboró con, con los nazis. Es decir, la revista tenía una, una, una serie de colaboraciones importantes. Eh, como decía uno de los colaboradores, Zoma, Simplicísimos eh, eh, quería ser la sátira. Eh, el lema era la sátira es el arma de los indefensos. Eh, en estas dos eh, ilustraciones pues podemos ver a uno de los que fueron eh, más atacados por la revista, que es el, los soldados. Eh, prusianos, los soldados alemanes que atacaban a la revista eh, de hecho la revista sufrió varias censuras y en la otra eh, también podemos ver a, a cómo, cómo se intentaba silenciar a, a, a la revista eh, Al comienzo para como una, una especie de definición doncs, eh, la revista declara que nuestros enemigos son la estupidez, la misantropía la mojigatería y el fanatismo. Eh, de hecho, Simplicísimo se burló del establishment en general, a, del imperial, en especial de los militares prusianos, eh, del Kaiser, de los funcionarios rígidos, de la Iglesia, de los juristas de monóculo, de Berlín. Eh, en, esta, en, esta, en este dibujo eh, aparece un, un retrato satírico de cuál es la visión que tiene la revista de, de Alemania. Eh, en aquel momento eh, con vistas a la, a la celebración de los 30 años de la unificación. Y para la revista estaba claro que Alemania eh, era una nación joven, pero ya estaba envejecida. Y eso se debía al peso excesivo o negativo que tenían que tenía los militares y, y la Iglesia. De hecho, la revista es un reflejo de la sociedad alemana. Eh, y aquí funciona pues, esa, esa dialéctica entre la exaltación no, más de, de los valores militares prusianos y de una, de una sociedad del norte más, más dominada por los, los Junkers, los terratenientes, los grandes terratenientes, esa gente de título, etcétera, y un sur concentrado en toda la región, en el estado de Baviera, que, que era católica, pero que era más intelectual, más bohemia, donde se respiraba más libertad, que es donde donde, donde se, se re, surge la revista. ¿no? Eh, la revista acostumbraba a satirizar mucho con el Kaiser, a pesar de que tenía que ir con cuidado porque eh, sufrió va varias censuras. Eh, en, en esta, por ejemplo, aquí aparece el Kaiser, eh, y haciendo ironía de, de su gobierno, después pues dice, la plebe no sabe lo difícil que es reinar, cada día es tristeza, debo escribir poesía, componer o resolver la cuestión social. Eh, de hecho, el Kaiser eh, acostumbraba a llamar idiotas, burros, perros a los miembros del Reichstag. Eh, todos los cancilleres de Alemania, por eso me, también me interesaba arrancar mi intervención con el origen eh, tan ligado a Prusia de, 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 de la unificación, todos los cancilleres, incluido Bismarck, entre 1871 y 1917, todos fueron de origen aristócrata. Eh, y todos procedentes de territorios prusianos, del mismo reino de Prusia o de territorios eh, anexionados durante la guerra de 1866 o la de, eh, bueno, sobre todo durante esta y el proceso final. El primero, tras la dimisión de Bismarck, fue eh, Caprivi, que había nacido en Berlín. Eh, le sucedió Jochen Lohe, que era originario de Hesse. Eh, también, y eh, de, de esta hablaremos un poco más, eh, de Bernhard von Bülow, que era originario de Holstein, eh, que fue un territorio anexionado hacia el final de la unificación. Eh, luego tenemos también a, a Bethmann-Holbeck, que procedía de Brandenburgo, es decir, del norte también de Alemania. Y, por último, eh, el único presidente, el único canciller alemán que rompe que rompe esta evolución durante la primera guerra mundial ya... es michaelis, que es originario de silesia y que es el primero, el primer canciller que no tiene un origen eh, aristócrata. Eh, para bismarck, eh, la política a seguir, eh, la política nacional a seguir, eh, se la ha llamado la realpolitik, que es basada en una serie de principios prácticos en función de las circunstancias. Eh, según el canciller, eh, los mercados naturales de Alemania están en Europa Central, no fuera del continente. Eh, y eh, de hecho esta fue una de las causas por las que acabó dimitiendo en, en 1890, porque chocó con la, con la política que el Kaiser quería, quería modificar. Y de hecho la Realpolitik eh, se puede decir que funcionó en buena medida porque Alemania carecía de un imperio colonial comparable a Francia o comparable a, a Inglaterra, a Gran Bretaña y posteriormente a Estados Unidos, a final del siglo, y ello evitó el carecer de un imperio colonial, evitó conflictos con las grandes potencias. Por contra, Bulow, que primero, antes de ser canciller, fue ministro de Asuntos Exteriores de 1897 a 1900, marca una diferencia porque a, partir de esta, de, a diferencia de la época de Bismarck, el Kaiser puede reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores en ausencia del canciller. Eh, es decir, que se establece una relación directa eh, entre ambos. Bulow estuvo muy influenciado por, por Heinrich von Reiske, que fue un profesor eh, en la Universidad de Berlín, si no me equivoco, eh, que tuvo una importante influencia en determinados sectores alemanes en el fomento de un nacionalismo eh, agresivo o eh, muy, muy germánico. Tiene la, su obra más importante es eh, la historia de Alemania. En el siglo XIX, con una obra larga de, de varios volúmenes, y eh, Traischke eh, consideraba que la guerra era necesaria, era edificante. Eh, esto, ¿cómo influyó en Bulow eh, Influyó en, en la manera de concebir otro tipo de política que era diferente a la, a la, a la defendida por, por Bismarck, eh, que se ha, se ha venido a llamar la Weltpolitik, la política mundial, um, y cuya declaración. Eh, la, cuya definición eh, hizo el mismo Bulow, que dijo en el Reichstag, eh, no queremos hacerle la sombra a nadie, pero también nosotros reclamamos nuestro lugar bajo el sol. Pero el problema que se plantea es que, ya han venido planteando los historiadores, y ya se plantearon los mismos alemanes, en qué consistía realmente la Bellpolitik, porque era un concepto muy, muy vaporoso. Eh, en realidad, podía significar muchas cosas. Eh, más colonias más potencial militar. De hecho, eh, este es un mapa de, del mapa colonial, en vísperas del, del, del estallido de la guerra, y se puede ver, eh, señalados con un círculo, algunos de los territorios eh, que tenía el imperio alemán, que de hecho no, no, no era un, un imperio que destacara precisamente por su presencia eh, colonial fuera, de, fuera de, del territorio, ¿no? en comparación con Gran Bretaña o posteriormente con Estados Unidos. Eh, un personaje que va a cambiar, eh, aliado de Bulow, que es fundamental para entender por qué Alemania entra, eh, da un rumbo en su política exterior, es este militar, eh, Alfred von Tirpitz, que fue ministro de Marina durante muchos años, eh, desde 1897 hasta 1916, prusiano también, y fue el ideólogo de potenciar las fuerzas navales eh, alemanas ante la amenaza de un bloqueo naval, eh, de un posible bloqueo naval. Eh, de hecho, él, a pesar de ser un anglófilo, y esto sucedió bastante en Alemania, eh, Tirpitz creía que la idea de construir una marina potente obligaría a Gran Bretaña a asumir un coste económico altísimo, algo que de hecho sucedió, pero eh, la ironía es que sucedió, le sucedió a los dos estados, porque Alemania hacia 1910 eh, adquirió una inflación elevadísima eh, imposible de, imposible de, de recuperar. Eh, otro elemento que, que explica la, el cambio de política y la, la potencia de, de una armada naval eh, por parte de, de Alemania es eh, una asociación que, que era la, la Asociación Alemana de, 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 de la Flota, que fue un grupo de presión alentado por, el, por este militar, por este almirante, para conseguir una, una fuerza naval imperial. Este tema ha sido muy, muy recurrente a la hora de, de explicar... Ha sido explicado muchas veces como el origen de una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Es evidente que hubo una confrontación, pero quizás ha subrayado con exceso el factor de confrontación. Algunos historiadores sostienen que era razonable que Alemania se dotara de una flota propia eh, ya fuera frente a la amenaza británica o frente a otra. E incluso algunos sostienen que la flota alemana, eh, según algunas, eh, algunos diarios, sobre todo y documentos privados del Foreign Office, eh, que declaraban que en realidad la flota alemana nunca supuso una amenaza para, para Gran Bretaña. Aquí es, tenemos una, un, un reflejo de cómo la revista eh, veía la cuestión, eh, donde aparece Eduardo VII, eh, el rey británico, frente, supuestamente eh, enloquecido o con miedo ante la flota, tanto la flota eh, naval como el resto de flota, el pánico de los británicos ante la flota alemana. Por otro lado, frente a la rivalidad naval estaba la rivalidad terrestre, que enfrentaba sobre todo a Rusia, Alemania y a Francia, donde la artillería alemana era, era claramente superior. Eh, esta es una foto donde aparece el Bulo y el Kaiser en, en su yate personal. Eh, aquí vemos un, 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 una ilustración de cuál era la posición de la revista frente a, frente a esta cuestión, que siempre fue se opuso al, al militarismo y a, y a esta potenciación de la, de la política naval alemana y aparece nuevamente el águila el águila de la bandera que es nuevamente un símbolo prusiano y la idea de que como como, como, como está aquí que, que no el, el águila el símbolo de Alemania no va a permitir que o sea no va a poder sostener eh, a ninguno de los dos no esto ya en 1897 eh, los, los chistes eran recurrentes sobre el tema del ejército y las aspiraciones imperialistas de Alemania y, y todo esto. Eh, en esta, por ejemplo, pues se eh, hacía, hacía ironía de la, de, la, de la flota submarina alemana y decía ¿para qué queremos submarinos si nuestra flota naval no se ve? ¿No? Eh, esta ilustración eh, supuso eh, la primera censura de la revista que de hecho le ocasionó más lectores. Eh, de hecho el Kaiser siempre se quejaba a los redactores de la revista y de que no se publicara, pero era en el, en el fondo lo que hacía era darle más propaganda y reflejaba el viaje que el Kaiser hizo a, a Oriente Próximo, eh, en Jerusalén, en, en Palestina, en, en Constantinopla eh, de entonces, eh, un viaje que presentó de cara a, a, a su país como un viaje para reforzar los lazos culturales con los colonos alemanes cristianos que vivían en, en territorio turco, ¿no? Eh, y aquí utilizaban eh, las dos figuras de, de dos héroes o de dos líderes de las cruzadas medievales, eh, eh, Barbarroja Roja y Bollón, que, que comentaban que nuestra cruzada no tiene sentido. En el fondo, lo que el retrato de, de uno de ellos era el del Kaiser. Eh, como he dicho, esta, 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 este número fue censurado, pero en realidad, en el fondo, detrás de los eh, supuestos eh, razones sentimentales había intereses económicos eh, entre ellos uno que también que no acabó eh, llevándose a cabo del todo que fue la, la inversión económica alemana que se concretó sobre todo en, la, en especial a partir de 1903 con la, con la línea de Bagdad que debía conectar teóricamente el territorio alemán, Berlín hasta el Bagdad, hasta Irak lo que es hoy el Irak, el Bagdad otomano eh, Aquí eh, es, una figura, es una ilustración donde aparece el Kaiser con la, con la flota naval eh, y ya con las amenazas de, de que iba a llevar a la ruina su propio imperio al, al desarrollar todo este programa tan ambicioso. Y es curioso porque Alemania se siente amenazada por el resto de potencias y, en cambio, y esto determina mucho el juego de alianzas que irá manteniendo con unos o con otros, con Rusia, con Gran Bretaña sobre todo, y, en cambio, desde fuera es vista como una amenaza militar y económica en el, en el centro del continente. La emperatriz, eh, que era muy antibritánica eh, y muy conservadora y protestante, eh, Victoria, suma, se suma evidentemente a los deseos del Kaiser y declara eh, su, su deseo también de que el, el imperio alemán eh, sea lo más grande posible, aquí eh, ilustrado con, una, con una, un dibujo del Kaiser y de ella propia, de la Gran Alemania. Eh, este personaje que aparece es el, eh, fue un amigo íntimo del, del Kaiser y de hecho protagonizó el mayor escándalo durante la época de Guillermina. Eh, era un diplomático, Eulenburg, eh, eh, de hecho era el consejero más cercano al Kaiser. Eh, esta anécdota más personal la, la he colocado porque refleja muy bien cómo jugaban. Eh, cómo se jugaba desde diferentes puntos de vista eh, la, la crítica a lo que era la política de camarilla de, del reino y, y, y cómo, cómo funcionaba la moral en aquella época en, en toda Alemania, ¿no? en tema de, de ciertos tabús. Eh, como decía, Eulenburg era el consejero más cercano al Kaiser, de hecho los diputados del Reichstag le llamaban el embajador del gobierno alemán ante el Kaiser. Aquí aparece en una fotografía eh, en compañía del Kaiser, de hecho... Eh, celebraban reuniones eh, en una mansión con, con otro círculo de, de amistades. Eh, aquí aparece el segundo personaje que está involucrado en este episodio, eh, que es eh, Friedrich von Holstein, que fue un consejero del ministro de Asuntos Exteriores. Eh, durante la crisis de Tánger, en las que eh, Josep esta mañana ha hecho referencia, en la que el Kaiser visitaba Marruecos y se declaró partidario de la independencia de Marruecos, eh, con evidentes intereses también, evidentemente, había provocado la indignación de Francia, que ya en aquel momento estaba respaldada por Gran Bretaña, con el Pacto de 1904. Eh, posteriormente, durante la conferencia de Algeciras del año siguiente, Alemania se vuelve a sentir apartada de la, de la carrera, del, de la competencia por colonias, se siente maltratada. Y Holstein, eh, que es la cara visible un poco de todos los tejemanejes entre, entre estas conferencias, se siente, se siente responsable de, de, ese, de esa mala imagen de, de Alemania e inocentemente, pensando que, que no le van a aceptar, presenta su, su renuncia y Bulow se la acepta, cosa que él no esperaba. ¿no? Y aquí entra el juego de las venganzas. ¿no? Holstein, eh, el, el consejero, sospecha que Eulenburg había estado en el Palacio el día en que firma el Kaiser. Su, su dimisión. Eulenburg, eh, a pesar de estar casado, mantenía relaciones con otros hombres. Eh, la homosexualidad del Kaiser sí que ha sido muy, mucho más discutida y no, no está clara. Eh, Holstein eh, insinúa en una carta directa que le envía al príncipe su homosexualidad y este lo reta en duelo. Eh, Holstein se niega y pide perdón, pero a cambio eh, pasa la información a un amigo que tenía, periodista, que era director. De, de una revista, eh, de la revista el, el Futuro, que es Maximilian Harden. Y Harden utiliza la información finalmente con su propio interés, que es denunciar, criticar la política de camarilla y antidemocrática del Kaiser. Es decir, que aquí se forma un círculo de venganzas y de, y de, y de críticas a, según los intereses de cada protagonista. Cuando el Kaiser, que habían intentado ocultarle toda la información, se entera por la prensa, eh, da un ultimátum a su amigo, a su íntimo amigo, a Philly. Como le llamaba, que ya es su ex amigo porque no quiere saber nada, no quiere que le salpique el tema. Y Eulenberg acaba siendo juzgado porque niega su homosexualidad, eh, entra enfermo, eh, se, tiene problemas de salud. Final, eh, Guillermo II, como una forma de mayor humillación, le exige que le devuelva todas las medallas. Eh, y finalmente acabó, acabó, murió totalmente olvidado por todos. Eh, este aristócrata, ex íntimo amigo de, del Kaiser, murió olvidado en 1921. Y simplichísimo, se hizo varias referencias a toda esta. De hecho, fue el mayor escándalo de, de, del reinado de Guillermo, y habla de la aniquilación de la camarilla erótica venenosa. ¿no? Eh, ¿Cómo veía el resto? De, aquí he seleccionado una serie de imágenes para, para situar un poco cuál era la visión. Eh, es muy difícil porque había muchas, era muy difícil de escoger y me. Si, me me he recorrido a las más a las que más se repetían, ¿no? sobre todo Gran Bretaña y Rusia. En China, como se ha comentado esta mañana, eh, que era un imperio que estaba en decadencia y que eh, comienza a ser repartido eh, en algunos territorios por las grandes potencias. Vemos aquí a la lucha entre, entre la Reina Victoria y la, y la Emperatriz China, que es un personaje también muy, muy controvertido, Chi eh, ante la mirada del zar, que también evidentemente tenía, tenía sus intereses. Esta es una imagen eh, irónica de, relacionada con, la, con el conflicto Boxers, que es un conflicto anticristiano y antioccidental, que fue alentado por, 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 por un cálculo de poder, alentado por la emperatriz China eh, y que implicó a, a numerosas potencias. Y aquí en el pie de la ilustración decía la emperatriz Xixi sueña con el riesgo de bendición de la cultura europea sobre el globo, invirtiendo, eh, o sea, jugando con el antioccidentalismo de los Boxers y la idea de la civilización europea. El Kaiser no se quedaba atrás, eh, de hecho, esa es una imagen de los soldados que fueron a luchar al conflicto Boxer y esta es una declaración muy famosa eh, de gran agresividad que, que realizó. ¿no? Eh, cuando marcharon a, a luchar a China, les dijo a, los, a sus soldados, eh, no habrá piedad, no habrá prisioneros, igual que los unos hace mil años, se hicieron un nombre en el que aún resuena su grandeza, que el nombre de Alemania se, se conozca en China de manera tal que ningún chino se atreva a mirar jamás mal a un alemán. En 1900. Eh, todo esto muy criticado, por, evidentemente, por la revista. Eh, tras la muerte de la reina Victoria, eh, eh, llega al trono Eduardo VII, que de hecho conocido como el ángel of Europe por los lazos eh, familiares que existían en toda Europa. De hecho, era tío del Kaiser y del Zar. Eh, Eduardo VII, por otro lado, que llamaba a Guillermo II, eh, era diez años mayor y siempre tuvo una, una actitud bastante eh, de superioridad y le llamaba un brillante fracasado. Eh, y aquí hace referencia al otro conflicto que Inglaterra, en el que Inglaterra se había involucrado, eh, que tuvo una guerra muy costosa y muy dura, eh, que fue la, la guerra, eh, varias guerras que tuvo. En esta hace referencia a la ilustración a la Segunda Guerra Anglo-Boer -Anglo -Anglo en el sur africano. Y aquí aparece el propio rey junto al... Bueno, se supone que es, eh, hay una, una fotografía posterior. El general que dirigió todo el, todo el tema, que es la represión que hubo sobre el movimiento eh, Boer, y dice: "La sangre brota, este baño ensucia mi reinado". ¿no? Eh, el general que había eh, dirigido era el Kitchener, eh, que ordena capturar a mujeres y niños eh, en esa zona durante el conflicto para que puedan alimentar a los soldados Boers. Bulow, en, en, en toda esta trama, criticó ya presidente de gobierno criticó los métodos de guerra británicos eh, cosa que provocó un gran malestar en Gran Bretaña. En relación a Rusia, eh, los alemanes, de hecho, fueron los mayores financieros de Rusia durante, durante los años 80, finales de 80 y durante los años 90. Eh, esta, este dibujo hace referencia al comercio, al intercambio que había entre 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 la inversión alemana, alemana y, y la flota la flota rusa. Eh, de hecho, buena parte de la flota rusa fue financiada con ayuda alemana, pero hacia el cambio de siglo es Francia la que, se, la que supera a Alemania en inversión en Rusia. Y, de hecho, en 1900 sumaba el total de la inversión de Alemania y de Gran Bretaña juntas. Durante todo el proceso de huelgas eh, en Rusia, que sacuden a Rusia a partir de 1902 en las ciudades, eh, eh, la revista hizo mucho hincapié en, en, la, en la actitud despótica y, y de espaldas. ...a las exigencias de la población y eran, eran muy repetidas. Eh, aquí aparece durante una de las huelgas en 1902 y decía en el pie... ...el príncipe de la paz y ahora tengo la paz con mi pueblo. El otro conflicto, la guerra ruso-japonesa, eh, de hecho que procede en parte... ...de la guerra de los boxers, en parte porque no zanjó la disputa por el territorio... ...de Manchuria y de Corea, eh, que vuelve a desatar la lucha sobre todo por el por el, 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 el descontento de Japón, eh, que se, no se sintió recompensada durante por el tratado final que puso la fina a la guerra de los boxers, eh, los rusos que están pensando en construir un ferrocarril para unir la península con la, con la costa china, eh, hecho que desencadena la guerra ruso-japonesa, y como es vista de, por la revista, el ataque sorpresa japonés al puerto eh, ruso de Port Arthur, que al principio... Durante el conflicto no tuvo un triunfador claro. Eh, de hecho, el conflicto se alargó durante un año prácticamente, si mal no recuerdo. Y eh, dice en, el, en, el, en la ilustración, ¿no? se ve las, cómo proclaman los japoneses el ataque como una victoria eh, y, en, y cómo proclaman los rusos también eh, el hecho de, del ataque como, como una victoria. Al final, eh, el triunfo es de Japón. Y otro elemento que es muy recurrente a lo largo de la revista es esta, la puesta en duda, evidente, de la superioridad de la civilización europea en Asia, en África, eh, el peligro amarillo, como se, como se conocía, a China y a Japón. Y dicen, antes Europa conocía a los japoneses como mitad bárbaros, ahora, después de una gran guerra, se han convertido en un pueblo civilizado. ¿no? Daba el, el, invertía el, el, el término. El zar que era visto eh, por la revista como un coloso con pies de barro. Eh, en la otra fotografía, el hijo del zar, el único varón, el único chico, eh, que decía, ha nacido el hijo de los zares. La alegría en Rusia es indescriptible. Un dibujo de, de Gulbranson. El hijo del Kaiser, que. Hay hijo del, del, del zar que fue apadrinado entre otros por el Kaiser. Eh, durante la, la primera revolución de 1905 eh, también le, le presta mucha atención la revista. Aquí lo presenta al zar como el, el zar ciego ante la realidad. Eh, durante la manifestación pacífica del Domingo Sangriento, frente al Palacio de Invierno, dibujos muy contundentes, el uso de colores, el uso de la, de la, de la violencia. ¿no? Que, pero en realidad, eh, Willy y Nicky, que en realidad los dos eran, eran, eran primos. Eh, ¿Qué había detrás de, de, de ese enfrentamiento? ¿No? Porque los contactos eran, 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 eran frecuentes entre ambos. Esta fotografía pertenece a la reunión que mantuvieron los dos en secreto eh, en la costa de Finlandia en 1905. Eh, aquí intercambiaron sus uniformes, eh, pero en realidad eh, fue una jugada de personal del Kaiser que, que, que buscaba apartar a, a Rusia del de, apoyo de Francia ya había firmado el acuerdo con Gran Bretaña el año anterior, y el Kaiser se presenta en Rusia, apoya la política del zar, la, toda la política represiva, antidemocrática, y firman un acuerdo. Pero de, de seguida se dan cuenta de que eh, Bulo, desde, desde Berlín, eh, censura de alguna manera al Kaiser, porque, porque Alemania eh, eh, está en desventaja en este acuerdo, y, y Rusia, por otra parte, ya había firmado un acuerdo con Francia y se queda en papel mojado, porque no, porque no puede aceptarlo es decir que detrás del, del conflicto que había real eh, se escondían aparte de los lazos familiares es decir la cosa era más compleja no era solamente el como os ha dicho esta mañana también para y no solo me he dado cuenta ja, al verla eh, por, la, por la ilustración eh, era presentado muchas veces el zar como el futuro eh, rey que iba a ser decapitado en futura en futuras revoluciones y el resto, como veían el resto, aquí seleccionado eh, de manera muy, muy simplificadora varias, varias, el resto de naciones, como eran vistas por la revista. Aquí tenemos a Clemenceau, que fue primer ministro francés del Partido Radical, y que en, en, esta, en este dibujo eh, presentaban como el nuevo Bismarck, porque en aquel momento, durante, ante las, las huelgas socialistas que plantearon en, se habían planteado en Francia, había, utilizado, había reformado la policía y había sido utilizado la mano dura decía la, 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 el dibujo, la historia mundial decidirá si yo soy como Napoleón o como Bismarck. ¿no? De hecho, Clemenceau posteriormente fue, fue muy duro con las sanciones que, que, que pidieron a Alemania al acabar la Primera Guerra Mundial. Eh, Roosevelt, eh, aquí haciendo referencia al miedo no solamente japonés eh, por, la, por el potencial militar que tenía, sino por la emigración japonesa, eh, que fue restringida. Eh, con este acuerdo, el acuerdo de el llamado acuerdo de caballeros, eh, aquí aparece eh, con la pesadilla, ¿no? De, 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 primero les había tocado a los rusos y ahora pues, puede que, que se acerque a Estados Unidos, ¿no? El Pacífico. Eh, España, por otro lado, que hay de vez en cuando hay referencias cuando hay acontecimientos importantes, como siempre fuera de juego. Eh, aquí hace una referencia irónica a, a la figura de Alfonso XIII justo después de la semana trágica, y comenta a Carlos V, mi imperio nunca se ponía en el sol, y Alfonso le responde que en el mío nunca sale. ¿no? Esta, que es más cruel, eh, que sigue haciendo referencia a la ejecución de Ferrer y Guardia, aparece el infante de Borbón, a, junto a, su, a, su, a uno de sus... Eh, Receptores y le dice el eclesiástico al, al rey, señor, el infante será fiel, como usted a la iglesia, queremos hacerle aprender rápido con la cabeza libre del país. Haciendo juego eh, con la, eh, la escuela libre y, el, y la ejecución de, del pedagogo. En relación, por ejemplo, a Leopoldo II, en el hecho de muerte, eh, haciendo referencia a su, a su, a su afán eh, por atesorar dinero, eh, su ambición económica... Eh, aparece aquí retratado y le, dice, le dice, el, dice el cura, ¿desea ver por última vez a su hija? Y él responde, no quiero ver mi caja de dineros. En relación a Italia, por ejemplo, con la agresión italiana o la invasión italiana en, en, en territorio otomano en Libia, eh, aquí aparece una caricatura donde se presenta al, al rey Víctor Manuel eh, muy inferior, o sea, en comparación con el. el, la, el eh, el César ¿no? de la época romana y eh, le pregunta que si ha conseguido, de dónde ha conseguido la victoria, y el rey le responde que allí no hay nada, que no hay victoria. De hecho, a, eh, Alemania, igual que a Alemania, la política italiana eh, exterior se dejó llevar mucho por el prestigio internacional de, de consecución de colonias, etcétera, más que por el, por el, por el interés que podía encontrar en, en la zona. En realidad, el verdadero polvorín se encontraba en, en, en los Balcanes, eh, las dos guerras balcánicas, de 1912 al 13, a pesar de que durante estos años, sobre todo los alemanes y los británicos intentaron, eh, con, a través de, de diversos contactos y, eh, y encuentros, eh, apaciguar un poco la situación, que es lo que hace referencia a esta, esta ilustración, donde aparecen eh, todas las, las naciones implicadas, las más importantes, eh, como el león, que hace gran, eh, referencia a Gran Bretaña, el, el águila eh, bicéfala al Imperio Austrohúngaro, el gallo, que es Francia, eh, y en el otro lado, Rusia. Y Alemania, Rusia el oso y Alemania la, el águila, ¿no? Eh, frente a ello la agonía de los otomanos, eh, en, en total decadencia, el, 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 el imperio otomano que se desangra ante ante la, la ante la ansia de, de, el ansia del resto de potencias por disfrutarse el territorio, aunque en realidad ninguna potencia deseaba un, un conflicto en los territorios otomanos porque eh, por la complejidad. De, de fuerzas que se desatarían ¿no? en, en la lucha entre todo a la consecución de territorios y en buena medida Francia, sobre todo, porque era la que tenía más intereses económicos en la, en la zona, ¿no? en el Imperio Otomano. Nuevamente, haciendo referencia al Zar, eh, Rusia, que teme que si se desata la guerra de los Balcanes va a perder eh, una posición económica importante porque va a perder el control de los estrechos, que no está dispuesta a sufrir una nueva humillación como la que sufrió eh, en 1908, cuando Austria-Hungría se anexionó a Serbia. Eh, y aquí aparece la imagen, de, el zar le pregunta a la muerte, le dice, ¿qué haces aquí? Te había dado suficiente trabajo los Balcanes, ¿no? Ya voy acabando. Eh, bueno, esta de aquí de la izquierda no ha salido. Eh, hace una referencia a, la, a los desastres de la guerra y la otra hace referencia a, la, a las enfermedades y al cólera que se desatan en, en los Balcanes. Esta tampoco... Eh, llegamos a la, a la declaración de guerra, bueno, al inicio de la guerra, se produce la invasión la, alemana de Bélgica, de agosto del 14, y eh, Holbeck, que era el presidente del gobierno, cuando el embajador británico le pregunta los motivos de la violación del tratado de Londres que establecía la neutralidad belga, eh, Holbeck declara que, que no puede creer que Inglaterra sea capaz de ir a una guerra por un trozo de papel, ¿no? La famosa afirmación eh, de Holbeck, ¿no? La revista, um, de hecho, a partir de la Primera Guerra Mundial cambia mucho su actitud, pasa de ser muy crítica con, con todo el imperialismo alemán y, y, y sobre todo con el militarismo, a adoptar una actitud de, de patriotismo. Eh, hay una evolución ideológica importante, eh, se incorporan nuevos dibujantes, salen otros y suaviza mucho la crítica. Este es un número especial que, sal, que salió durante la, 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 durante la guerra. Eh, el final de la Primera Guerra Mundial... Aquí es que ha habido un problema, no, se, no salen. Eh, había un dibujo sobre la, la caída de las monarquías en, en toda Europa. Eh, al igual que para las monarquías al final de la Primera Guerra Mundial, marca un antes y un después en la historia de la revista. Aquí aparece el, el ya ex Kaiser en, en Dorm, en, en Holanda, exiliado. Ah, aquí, bueno, no, tengo, no sé por qué. Bueno, era una ilustración que salía un, un, haciendo una referencia al Tratado de Versalles. Eh, como un supuesto beso de paz. Eh, de hecho, la revista criticó mucho el desarme impuesto a Alemania cuando acabó la, la, la. No sé por qué no salen. Eh, bueno, tengo otra. Si no, ahora, ahora la recuperaré. Eh, la tengo en otra en PDF. Eh, los nazis. Eh, la revista, de hecho, fue asaltada en 1973 por la SSA. Eh, pero los nazis, eh, que no destacaron precisamente por su sentido del humor. Pero continúa editándose. Vale, a ver si puedo. Un momento. ¿Sí? No, aquí sale. Mira. Me le cuesta? Bueno, es igual. Bueno, si luego se recupera, eh, luego la vemos. Eh, esta es una, ya durante el año 33, eh, haciendo una, una, una sátira de, de la llegada de Hitler al poder, eh, que el, el nuevo imperio alemán, que parece representado con un, eh, una referencia a la… A la, a la violencia que, según la. O sea, irónicamente la revista dice que procede del, del pueblo. Eh, y el nuevo imperio alemán, liderado siempre hasta 1917 por un prusiano, ahora, eh, en este caso, eh, por un austríaco. Bueno, esta era la que hacía referencia al Tratado de Versalles, que critica mucho la. Es decir, se le trae un, realmente un beso de paz, por todo lo que sé que. Eh, esta no. Bueno, la última. Y. Eh, bueno, lo único que quería plantear últimamente: que Hitler realmente es el, el último, es decir, es el, el, nuevo, eh, el, el nuevo líder de, 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 de la Alemania, pero. Eh, que procede de d'Àustria i aquí acaba, però esto és es altra altra es història. La revista acaba en el 1954, com he dit, i acabem al últim torn de preguntes i acabaríem o acabarem la sessió d'avui i recordar-vos que si podeu venir demà sereu molt benvinguts. En tot cas, obrim el torn, el torn de preguntes bàsicament, allò, per, per intentar... La teva presentació té dos fils, un que és una narració de la política alemana i l'altra és la, la representació gràfica freqüentment, extraordinàriament impactant que té en simplicíssimos aquesta política, el que no has fet, en part perquè, perquè la tecnologia ha creat una seqüència de problemes al final, però diguem-ne, què és el que veus com, és a dir, quina conclusió en treus? Què significa, eh, hi ha una continuïtat de, en aquesta representació, eh, hi ha un canvi, eh, hi ha un canvi, ja sé que és un que és una altra història. Ja ho dius el eh en Alemanya al final, eh, eh però i estàs fent bàsicament el segon Reich i simplicíssimes. No fas Weimar, no fas el tercer Reich. Però eh, no has acabat de dir la conclusió. I et dic que pot ser per, per la teva conclusió, la teva percepció, la teva idea de com es reflexa en la revista la, la seqüència política eh, de política internacional, ja que la política internacional és la que has triat més, que no pas la política interna com a tema central per, a la, per a seguir. I vinculat a aquesta pregunta de conclusió és eh, que valoris una mica l'extraordinari impacte que us té com a referent en tot el món de la, de la premsa satírica tot el món internacional de la premsa satírica eh, durant tota la seva història? Eh, respecte a la primera pregunta, eh, la tesi és que, que la revista és una revista en bona mesura antimilitarista eh, que censura contínuament tota la política de, de Guillem II amb contínues referències a a la, a la influència excessiva de l'Església, dels militars, etc. Uh, també d'aquest projecte d'equiparar-se amb, amb, sobretot amb Gran Bretanya en aspiracions militaristes. Uh, tot això es va mantenint al llarg de, de, de tota la revista fins, uh, com he dit, fins, al, fins a l'esclat de la Primera Guerra Mundial, que és quan canvia uh, el, el sentit uh, ideològic de la, de la revista. Uh, la veritat és que no, no m'he pogut mirar eh, perquè a les darreres eh, imatges són, són agafades, no, no he tingut temps de mirar a partir de l'any eh, excepte algun número de l'any 14 eh, fins endavant eh, perquè és una publicació molt llarga eh, llavors tampoc podria dir però en el que és la política al període del, del 1880 bueno, de l'època del Kaiser fins al 1914 sí, uh, eh, Sí que hi ha una coherència ideològica en aquest sentit. Després canvia a partir de 1914 perquè bueno, això ja seria una altra qüestió. La guerra ho canvia tot i, i també canvia la història personal dels dibuixants i la història personal dels col·laboradors. I, i tot, tot, tot s'enfonsa, no? tot canvia, es veu d'una altra manera. Però la veritat és que em resultava difícil escollir quines imatges escollir perquè tenia el dubte de centrar-me o en la història eh, pròpia d'Alemanya, de com veu la societat, com veu l'evolució de, la, de la monarquia, eh, del joc entre les lluites, entre, entre els diferents grups socials del nord, del sud, de, eh, bueno, en el fons era més complex, però aquesta crítica contínua de, del, 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 punt de vista moniquès, davant del, de la visió més, més protestant i més, eh, més prussiana o, eh, o centrar-me en, en, la visió de la política internacional que tenia la revista. Eh, no sé ben bé com, com queda, però al final eh, crec que sí que es decanta més per la, la visió internacional i llavors aquí tenia el... el, el, el bueno, al final he, he, he hagut de recórrer a una, a una selecció molt, molt, molt parcial i molt superficial per qüestió de temps per, 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 per com reflectir una mica la... Vull dir, entenc que pot semblar molt, 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 molt discontinu, no? perquè salto d'un... Però, el que ha quedat de la revista, intentant enllaçar amb la segona pregunta de per què és recordada avui en dia com una revista de referència a Europa i a nivell mundial també, és per la qualitat dels seus dibuixants, que com comentàvem, molts d'ells no procedeixen de de, de la zona de, no només de Múnich, sinó de, de Baviera, sinó que són d'altres llocs d'Alemanya o de fora. No només la qualitat dels dibuixants, sinó també el, aquesta aquesta influència, o sigui, aquesta valoració del de la del dibuix eh, i de la caricatura a eh, una mica elevada a un nivell més eh més digne, no, més artístic. Eh i aquí la revista aquesta va tenir un gran nombre de lectors i també va tenir, jo crec que va establir un va dignificar molt a aquesta qüestió de la revista de, de la revista satírica que també complementava amb textos literaris i textos d'opinió, no? però jo m'he centrat sobretot en, en els, en els, en les fotos amb les, les il·lustracions però la veritat és que tampoc m'atreviria a dir perquè no, 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 no he pogut era una altra cosa que, que si se'm, se'm, se'm desbordava que era quina relació tenia la revista amb altres comparables a França o amb altres comparables a Anglaterra o als Estats Units o fins i tot a Espanya, però pel que conec mínimament és que va tenir una gran influència perquè es nota en els dibuixos, en l'estil dels dibuixos, per exemple, es nota que la seva influència és present en altres dibuixants, en altres creadors, no? no només de, de la revista, sinó en el món del còmic, fins i tot, no? que en aquest, els Gulbrand, Heine i tota aquesta gent, no? que són els grans artistes que que també es dedicaven a d'altres professions també, a periodistes, etc. I bueno, jo crec que realment va ser per això, principalment per la qualitat dels seus dibuixos i per l'impacte visual de, de la revista, però no, no, no m'atreviria a, a, a establir... És una de les més importants, però bueno, aquí és entrar en un joc de que bueno, potser en comparació amb altres i... Sí, sí, però no... Però bueno, no sé si ha quedat molt, ha semblat molt, perquè era molt, hi havia molta informació i era... Tampoc volia crear un, una comunicació basada en un grapat d'imatges i això, 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 sinó fer una mica de per què van insistir tant en, 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 en la influència excessiva de Prússia en el seu punt de... o, o, no de Prússia en el territori, sinó l'esperit prússia en la, la, en, la, en, la, en la, en la en la moral i en la, i en la mentalitat d'Alemanya de l'època, no? que és la imatge en realitat que, que ens ha quedat posteriorment d'aquesta Alemanya prussiana i, i, i d'aquests personatges que, que amb uniforme no? que, que apareixen contínuament a la revista. No? Això també és un altre tema no? com, que és important. Eh, com les revistes eh, satíriques o les revistes d'il·lustracions han aconseguit eh, crear una imatge posterior entre, entre la... Entre la, entre la, entre o sigui, en lectors posteriors, com han configurat una imatge que, que, bueno, que potser en aquell moment, per qüestions de, de, de cronològiques o qüestions de personals, no, no, era, no era vist com algo tan, una cosa tan compacta o tan uniforme, no? cosa que ens permet veure ara des de, des de la distància tota la col·lecció i, i això es repeteix molt, però, però bueno, jo crec que, que va per aquí. Que un... sí, sí. sí. que, bé el que Bueno, en certa manera ja has contestat eh, uh, amb aquest tram final que volia preguntar, però uh, has trobat alguna dibuixants d'aquí que les seves memòries, per exemple, o en alguns textos eh, parlin de la revista, perquè, per exemple, a Ibèria les portades són bastant... És a dir, recorden bastant aquest, aquest tipus de dibuix, fins i tot a l'interior d'Ibèria, això ho havíem comentat, hi ha algunes vinyetes de la pròpia revista incrustades a, a la revista d'Ibèria, és a dir, que, que és palpable la, la influència. Fins i tot, no sé ja si passant-nos de frenada, amb, el, amb, amb la vinyeta del frontó del Cucut, Uh -huh. Amb alguna dels militars del començament Se sembla, no? Potser sí. similar. Uh, la veritat és que no he trobat cap referència, uh, tampoc una gaire a la uh, les memòries i, bueno, del, del, del d'aquesta època anterior a la Primera Guerra Mundial aquí a Catalunya o a la revista d'Espanya, però no, no he trobat cap referència a, a la revista. Aquí a Catalunya, per raons de proximitat, les referències sobretot eren en França, que també tenien revistes importants, però en Alemanya no, la veritat és que no... Vull dir, l'impacte segur que era, que era conegut, però, però, però no apareix reflectit en els, en els dietaris. I jo també em vaig adonar de la influència aquesta perquè jo vaig fer la tesi doctoral de revistes satíriques a, a Catalunya i a Espanya durant els anys 30 i hi havia un parell de revistes a uh, i Justícia, per exemple, que semblen, uh, hi ha alguns dibuixos que són molt, molt estilísticament molt semblants a la, a la revista, perquè a més són dibuixants que que, que venien d'abans de la Primera Guerra Mundial i que alguns, i que segurament van ser, van ser lectors, perquè la revista de fet es va allargar fins als anys 40, o sigui que jo crec que, que, que sí que es nota més en el... En el uh, o sigui, va haver-hi una influència, però, però, però està soterrada, no està... Uh, jo no l'he trobat. Com a mínim, als anys 20 i 30, no. Anteriorment tampoc t'ho puc dir perquè no, no conec gaire el tema, però, però sí, que, sí, que, sí que existeix. Jo et diria que el tema no ha estat tant en cercar memòries de periodistes, bueno, o de sí. dibuixants, o d'artistes, com en eh, els repertoris d'imatges que eh, tota publicació setmanal a Espanya, tota Espanya, feia, de allò que recollia i posava almenys una plana, de vegades més, de allò a l'escenari europeu, que és tan... I que, clar, aprofitava sempre, simplicíssimos, l'Asia de Beu, francesa, l'Asino, eh, italiana. Hi havia una sèrie de revistes que eren de referència, punx, molt menys, perquè té un altre estil eh, molt més vuitcentista, i menys de cartell, menys impactant. Però hi ha, un, hi ha un referent constant que dona una idea de... Hi ha una mena de repertori de la mateixa manera que la premsa dels anys 30 sempre té una gazeta de premsa de què diuen de tal cosa a Madrid, etc. I fa un resum. Totes les revistes que jo he vist a l'Espanya dels anys 10, 20, 30, tenen un repertori de caricatures, acudits, dibuixos de la premsa satírica d'altres països. Clar, no sempre t'agafaran la referència política més sofisticada, de vegades és allò acudit sobre allò eh, qui està amagat a l'armari eh, o coses d'aquest tipus, però eh, hi, ha un, hi ha una consciència, hi ha, un, hi ha una presència de, de recepció constant de totes les revistes gràfiques, òbviament, tenen subscripcions a elles, a, les, a la seva competència internacional, i es copien. Si no hi ha més preguntes, només dir que el que diu l'Enric jo ho he vist. Vull dir hi ha i de Viena, però Simplicissimus és una de les que surt molt des de finals del segle XIX fins ben entrat al segle XX. Si no hi ha cap altra cosa, jo us agraeixo profundament que hagueu aguantat fins al final i recordar-vos que si demà us va bé ens tornem a trobar a la Biblioteca Publicarús i començarem a dos quarts de deu. Moltes gràcies i si em permeteu demano un últim aplaudiment per l'últim ponent.